cuando el lujo realmente se vestía de fiesta, Chrysler LeBaron 1979. Mis amigos, ¿cómo están? Soy su amigo y servidor, soy Gabriel Arechiga, cazadores de clásicos, con el gusto de siempre saludarlos, todos mis cazadores, mis nostálgicos, mis buenos amigos que siempre me siguen y me acompañan en la onda esta de la nostalgia de estas joyitas sobre ruedas. 1979, Chrysler de México lanzaba una joyita más de toda su línea de alta gama, que eran los autos lujosos de aquella época. En aquellos años, este hermoso ejemplar pues competía todavía con los Galaxy, que seguían siendo unos superautos, pero incluso con el nuevo LTD Landau. Esta era la versión de lujo de Chrysler, el LeBaron 1979. Como pueden ver, el cristal de atrás, así curveado, era muy, pero muy bonito. Muy parecido al del Caprice pasado, que era una caída de estos cristales que se veía muy elegante. Vean la línea, todas sus esquinas, sus puntas, las letras Chrysler. Vean sus cuartos. De estos LeBarones casi no he compartido. Por ahí he vendido más de alguno, pero no me ha tocado compartirlos aquí en Cazadores de Clásicos. De estos autos, muchos, pero muchos han desfilado aquí por Cazadores de Clásicos, pero antes no estaba la onda de YouTube, no estaba la cámara y no tenía manera de compartirlos con ustedes, mis Cazadores de Clásicos. Vean ese frente tan imponente, como siempre les digo. Vean las defensas de antes, los topes, la parrilla, los biseles, arcos de salpicadero, todos los detalles, como les digo siempre, cuando el cromo, los cromos era lo que vendía, los aluminios, todos esos detalles tan elegantes. Vean nada más este pilar aquí, qué elegante está. Su lucecita en la noche. Pero cheque nada más lo que era la onda de lujo de hace más de 40 años. Eso sí, lo que siempre me gusta compartir con ustedes son los rines Krager, los Star Wars. Miren, acérquense para que vean. Con su llantita ancha, Star Wars es el modelo de rin, que es la de rayo grueso. Había otro tipo de rines con rayos en aquellos años, pero esta, la que trae menos rayos y más gruesos, para mí era los más bonitos. Y sobre todo, qué bonito lucía la cama de este rin. Su llanta ancha, eso que ni qué. Su 235-60, obviamente rin 15 para que luciera. Su cinta decorativa, pintura, como siempre les digo, dándole una línea y sobre todo muy elegantes. Vean las curvas de aquí de este salpicadero. ¿Cómo va esta línea de aquí tan bonita? Y aquí se une y ya, parejo. Era un auto muy elegante, era un auto muy bonito y sobre todo eran muy buenos. Motor 360, carburador grande, poquito que ponías tú bien en el acelerador, como mantequilla caminaban estos autos, se desplazaban increíblemente bien, rodaban hermoso, la suspensión. Son los autos de antes, la mecánica de antes. Mecánica que a mí siempre me gusta compartir aquí en Cazadores de Clásicos. Estos hermosos autos que se perdieron en la década de los 80s. Miren sus... Todos los Chrysler en aquellos años lo traían. Cuando dabas vuelta, la antena original. Vean estos autos, el parabrisas original. ¿Cuántos años han pasado? Más de 40. Y miren, todavía tiene su parabrisas original, sin ninguna estrellada. Y sobre todo, aquí tienen el refrendo. Esta era tenencia. Miren, tenencia. Cuando había tenencia, y era una buena lana, 5.400 pesos, 79 y 80, el Registro Federal de Automóviles, y lo conserva. Mérito a favor, su antena original, ya se los comenté. Como siempre, todos los biseles, puro aluminio. Autos que me gusta compartir aquí, como les estaba comentando, en Cazadores de Clásicos. Autos que tenían una tecnología de antes, que en los 80 se perdió. En los 80 ya estos autos fueron más modernos, más plástico. Estos eran pura lámina, como los llamo aquí en Cazadores de Clásicos. Autos de la vieja escuela. Sigamos viendo esta nave. Como les comentaba, mis cazadores, cuando iniciaba este video, cuando el lujo realmente se vestía de fiesta, el LeBarón, un volante de la época, ya muy raro, muy, muy, muy raro ver uno, y sobre todo en estas condiciones. Y vean el estado, el Nardi Torino, el tablero, vean su panel de control, qué bonito, qué completo. Es más, de aquí de una vez podemos ver el kilometraje, 83 mil kilómetros nada más. Este es un auto de cochera, le pusieron un estéreo de Chrysler más moderno, un poco más moderno, ya no trae el de perillas original.
le pusieron uno con ecualizador, pero se le ve bastante bien. De la moda lo que te acomoda, siempre se los he dicho. Vean paneles de puerta y sobre todo el increíble estado de conservación del tablero. La tapicería yo se los puedo asegurar, la tapicería original, así en color rojo, muy elegante. Vean la parte de atrás, qué lujosa era. Cuando te subes a disfrutar un auto de esto, lo vas manejando con una sola mano. Su transmisión automática, dirección hidráulica, como les digo, el desplazamiento, el desempeño de un motor 360. En las calles es una chulada circular en un auto de estos. Y diario que me subo un vehículo de estos, que la verdad tengo muy seguido la fortuna de trasladarme en un auto de estos, un auto clásico, un auto de la vieja escuela, un auténtico robamiradas, como les digo aquí en Cazadores de Clásicos, son autos que te los van chuleando. Todo el tiempo en la calle vas así, mira, la gente va, like, like, like. Qué bonito está, qué año es su coche, felicidades, qué chulo, etcétera. Y eso es algo que no se paga, eso es algo que no se compra. Es algo que se paga solo estos autos, son muy agradecidos. Te dan esa satisfacción, ese orgullo en cuanto a manejo, cómo te lo chulean. Estamos hablando que la gasolina, bueno, ahí sí no nos va tan bien, porque sí son algo más gastones en cuanto a la gasolina. Pero te digo una cosa, tampoco lo quieres para meterlo al Uber. Lo quieres para disfrutarlo, lo quieres para sacarle un domingo solamente a disfrutarlo. A ver, la familia, ya sea con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, tú solo. Sacarlo a disfrutar un domingo, un desayuno, una comida. Trae sus placas de auto antiguo, eso es muy bueno porque puede circular cualquier día. Estos autos no verifican. Entonces, como les digo, no lo quieres para Uber, no lo quieres para un auto para el diario. No es bueno este auto para el diario. Es un auto para que digas, hoy es viernes, se me antoja salir en mi LeBarón, voy a ir a comer con mis amigos de la generación. Qué mejor llegarles en esta super joya. Así, miren, te sientes don señor, te sientes don ejecutivo, don legendario, don antaño, don añejo, te sientes don yo las pude y yo las puedo, porque traigo un auto de estos, un clásico. Acuérdate que nuevos a la agencia y los que quieras, pero un clásico, un auto de estos, es cuando realmente ya lo tuviste todo por lo general y estás listo para disfrutar una joyita de estas. Vamos a ver su motor. Obviamente, antes de despedirnos, vamos a ver el motor de este ejemplar. El 360 que movía a este Chrysler, con un carburador grande. 100% Chrysler, 100% Mopar. Aire acondicionado, que todos lo elevaron, lo traían de línea. Porque era un auto más lujoso incluso que el Dart, obviamente. Era el Dart, era el Volare. El Dart seguía elevaron. Y luego había el Córdoba, que era un auto muy caro y muy costoso. Ese es el que más todavía se codeaba con el LT de Landau de 1979, la línea nueva de Ford, que les comentaba el otro día. Un Córdoba, un LTD, traías el mejor auto de México. Incluso eran autos más lujosos que el Chevrolet Caprice. Cuando haces esta onda así, cuando sientes el cofre, te das cuenta que no es un cofre, es un tejabán. Así. Lámina por kilómetros te vendían las agencias en esos años. Lámina, pero por kilómetros. We'll be right back.
Mis amigos, me despido, espero que les haya gustado este bonito ejemplar. Acuérdense que en aquellos años lo máximo que podías comprar era un LeBaron o un Córdoba en cuanto a la gama de Chrysler. Había el Volare, el Dart, pero eran autos más medianos. Y estos eran autos grandes, autos muy lujosos. Y estaban los Ford, los LTD en 1979, que era lo nuevo de Ford. Cambiaba después de muchos años de Galaxy, ya era un LTD Landau. Muy bonitos autos. Y el Caprice de Chevrolet, que ese siempre va a tener un lugar muy importante. Mis amigos, me despido. Gracias por acompañarme. Es viernes y en Cazadores de Clásicos lo sabemos, viernes de video. 8 de abril, video fresco. Hoy lo estamos grabando, ahorita lo vamos a subir. Hoy es 8 de abril. Hoy mi señor padre cumpliría 81 años. Un fuerte abrazo al jefe hasta el cielo, porque es el responsable de que exista Cazadores de Clásicos. Él fue el que me dio este legado, el que me enseñó este gusto especial por los autos. Mi señor padre fue el que me pasó ese amor, a sentir esa nostalgia y sobre todo a reconocer los autos de antes, de la vieja escuela, autos ensamblados, como siempre les digo, bien, con la mano de Dios. Hasta el cielo, 81 años tendré ahorita el jefe. Faltó hace poco más de 2 años, ya no le tocó al jefe Cazadores de Clásicos, ya no vio todo este cotorreo. Si no, créanme, aquí estaría mi viejo siempre hablando, aconsejándome, di esto, di aquello, yo sabía de esto, porque imagínense todo lo que le tocó vivir. Fue una persona que siempre, aunque mi abuelo era de caballos, mi jefe fue de autos, de coches. Y miren, es lo que me pasó. Gracias al jefe, gracias a un señor que me enseñó a trabajar y sobre todo, como siempre les digo, me enseñó a trabajar y por la derecha, a hacer las cosas bien. A hacer esto con amor, con respeto. Cuídense mucho, mis cazadores. Gracias por todo. Mi teléfono 33-180-32409. Su amigo y servidor Gabriel Arechiga, Cazadores de Clásicos, donde estas hermosas joyas, estas navecitas, tratamos siempre de darles vida. Vamos a seguir disfrutando el LeBaron. Es viernes. Cuídense. Hasta luego.